Arratsaldeon. Hemen gaude Atortxu 20garrenaren bigarren egunean eta atzo esan genuen bezala, Pakestaisean gaude berriz ere. Baina atzo baino askoz hobe. Claro, ayer después de los conciertos nos fuimos a dormir prontico y hoy otra vez estamos con las pilas cargadas. Eta Evaristo ari da jotzen ontxe bertan. Evaristo, guazen! Bueno, la verdad es que es tremendo. Es tremendo porque ya son muchos años y la situación sigue la misma con la peña que está dentro. ¿Habéis podido llenar este pedazo de escenario? Sí, es un monstruo rock, aquí donde lo pinten, tío. Sí, está bien. Está bien, el escenario, pues yo qué sé, mientras pueda pisarlo por todos los lados, bien, me parece bien. Si me lo hubieran puesto un poco más grande, igual me canso. ¿Vale? Zer eskatzen du hemen jendeak? Denetari. Tequila rosa? Ez, hemen hori ez. Eta famatu asko edo musikako izar asko ikusi dituzu? Ba, bateon bat ja ikusi dugu eta ezagutu dugu, bai, etorri dira bateon bat, baina gehienak edatzen dira kamerinoan, ez dira barrara asko asomatzen. Bueno, nosotros estamos celebrando los 20 años del Poder de Machín, que fue el primer álbum de Amparanoia, y que seguro que va a haber gente aquí que vivió esa época con nosotros, y gente joven que no estaba, que lo van a descubrir hoy. Creo que la propuesta de este festival es preciosa y que Amparanoia esté dentro de la programación, pues es todo un honor, muy agradecida y con muchas ganas de devolver tanto amor que el País Vasco siempre me dio. ¡Ese oro! ¡Ese oro! Ahora un kilo. Se sentitzen da, inbeste urte eta gero berriz olako leku baten gainean. Oingoz ezebez, gero jendia horrian ikusten dugunean orduan izango da, ja, holan patatea jarriko da 20.000 eta bai, bai. Nire sentitu zenuten honen deia jaso zenuten ian, hamen jotzeko gomidapena. Gu dano gehatu ginen harrituta. Zer dina zue? Ba, bueno, esan nahi zuena, baina, bueno, kristo lamienti dau. Leku beharra eta joe. Ba, ja da, importanti da Euskal Herri mailan rock and rollin barruen eta gehien bat, ba, movimentu alternatiboan barruen, ez da? Bueno, gaur, sentimendu naske eta moduko bat, ez? Batetik izugarria da, hola, ba, jendea elkartzen denean, zer egiteko gai den herri hau, ez? Ikusten zu eta esaten zu, ostia, hau da, jaialdi handienen pare, ez? Ba, bestalde, ba, bueno, gu pasagara ja atortxu batzutatik eta beti pentsatzen zu igual azkera izango duen dazak izan, da, gaur, ba, bueno, behigarren urte horrena edo behigarren edizioa, ba, bueno. A lo loco se vive mejor, a lo loco. Opa, ¿qué tal? ¿Dónde tenemos al oso panda? El oso panda está por ahí saludando a la gente. ¿Qué hace un osito como tú en un sitio como este? El famoso oso panda aquí en la Sacana a 40 grados. ¿Qué has sentido al subirte al escenario de la Torchu? Mucho calor humano. Lo cual me han engañado. A mí me han dicho que venía aquí a Euskal Herria y que hacía frío, pero es mentira. O sea, pasó un calor increíble. Es que veníamos con muchas ganas de cantar la de Cristal Kolbatuak. Entonces ha sido muy especial. Ha molado muchísimo. Se nos han puesto los pelos de punta. Ha sido brutal. Un, dos, tres y satos. Zure undoko usunean ako satos. Gailurreran za pasu bat gehiago. Ya, yo creo que ya. Bueno, esta ha sido la segunda entrega de nuestra reconquista en el backstage de la Torchu 20. Orain mikroak utzi eta bagoaz disfrutatzera. Bihar biharkoak, gaur parranda. Apai!